Saludos a todos, buenos días familia desde la ciudad de Nueva York, les saludamos con cariño a cada uno de ustedes, esperando todo ande bien por el lado, un abrazo a todos desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar, buenos días, América, buenos días, el Caribe, República Dominicana, parcialmente nublado. Se anuncian lluvia para la tarde de hoy. Daremos los titulares en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Noticias. Bien, entre los titulares de hoy tenemos, vamos a ver. En el plano internacional, Putin denuncia los intentos de excluir a Huawei de los mercados internacionales. Rusia enviará nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. Rusia está dispuesta a incrementar su contingente de especialistas militares. Theresa May afirma este viernes la carta de dimisión como líder del Partido Conservador Británico. Cardenal George Pell fue demandado por no proteger a un escolar de un religioso pederasta. Perú exigirá pasaporte y visado a ciudadanos venezolanos a partir del 15 de este mes. Hijo del cantante Granger Smith falleció tras ahogarse en una piscina. Hallan muerta a turista británica desaparecida en Reserva Natural del Perú. Citan a declarar a presidente chileno por irregularidades de casa de veraneo. Fiscal de California calificó de demente a líder de Iglesia a la Luz del Mundo detenido en Estados Unidos. En el plano local, acá en Nueva York, el FBI arrestó a un potencial terrorista que planeaba lanzar granadas en Times Square, Nueva York. Ese arresto se realizó en la tarde de ayer. Hoy viernes estará soleado, es lo que establece Meteorología de Nueva York. El más reciente crimen de odio en la Gran Manzana fue contra la comunidad LGBT. Avanzada de seguridad sin precedentes por el World Pride en New York City. Las memorias de Hoss Point colorean casita María de la mano de la primera dama del graffiti. Policía desaparecido fue encontrado sin vida. Un cadete pierde la vida y 22 resultan heridos en accidente en West Point. New York Police Department se disculpa por actuación en revuelta de Stonewall hace 50 años. En Rusia, el periódico RT en su primera plana trae: Putin denuncia intentos de desbancar a Huawei del mercado global. Un buque de Estados Unidos se cruza en el trayecto de un barco ruso en el mar de la China Oriental. México se compromete con Estados Unidos a desplegar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Adelante, doctor Balcácer. En Dominicana, llegaron al país oficiales del Buró Federal de los Estados Unidos para trabajar con las autoridades locales y dar a conocerle al mundo el motivos de las muertes, lesionados, intoxicados de turistas. ¡Noticias! En la región este del país. Fuertes enfrentamientos se originaron en la tarde de ayer entre policías y manifestantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre ellos estudiantes, médicos y funcionarios de esa alta casa de estudio que se presentaron ante el Congreso de la República para protestar por algunas medidas de impedir el egreso de nuevos médicos a la República Dominicana. Por otra parte, Euclides Gutiérrez dice que sus compañeros de partido deben de callarse y no hablar tanto
de la problemática interna de esa organización. Gobierno y los hoteleros defienden la seguridad del turismo dominicano. Muertes y lesionados de turistas norteamericanos afecta la empresa turística en el exterior, según los entendidos en la materia. Ministro de Economía rompe con la línea del discurso reeleccionista a favor de Danilo Medina. Alcaldesa de Salcedo exhortó a Ramfi Domínguez Trujillo no ir a esa comunidad y que evite derramar sangre en la villa de las Mirabales. Estas y otras informaciones las daremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Noticias. Bueno, vamos a saludar a los compañeros que ya están en línea y darle las gracias anticipadas por acompañarnos. A los iluminados, gracias muchachos por estar ahí. Hacía días que no lo sentía por este foro. Buenos días a Soraya Almanzar. Muy buenos días a Ana Hilda Vargas. Buenos días a Milenia Altagracia Ruiz. Danilo Almanzar Acosta, gracias por estar ahí. Máximo Padilla, buenos días. Maricefa Reyes, buenos días. Pilar Pichardo, gracias. Gracias a todos. Ayer estuvimos visitando al doctor Eliezer Guzmán. Encantador encuentro. Fuimos en compañía de Máximo Padilla. Y con el doctor Eliezer hablamos de diversos tópicos. Hablamos de la situación de salud de los hispanos en Nueva York. De cómo han ido creciendo los profesionales dominicanos de la medicina. De hecho, la clínica de él tiene una cantidad enorme de jóvenes con mucha capacidad. Vi muchas personas, mucha gente contenta con el trato que se le da en la clínica del doctor Eliezer Guzmán. Le inquiría yo al doctor Guzmán que él debe salir al frente en su condición de líder comunitario y tratar de abandonar un poquito ese aislamiento que tiene dentro de su clínica, porque en estos momentos la comunidad latina, no solamente dominicana, sino latina, necesita líderes de primer orden. Y él jugaría un papel de suma importancia en estos momentos que está viviendo la política y el desarrollo social y cultural en la ciudad de Nueva York. Me dijo que tiene mucho trabajo, que hay mucho atareo, muchas cosas, que la clínica le toma mucho tiempo, pero que él está muy atento a todo lo que acontece dentro del marco local. Y de hecho nos felicitó por el programa. Dice que es de los pocos programas serios que se pueden escuchar, aparte de la información variada que le da a la comunidad. Fue un encuentro muy, muy ameno con el doctor Eliezer Guzmán, que hacía mucho no veía. Quiero agradecer a Máximo Padilla, el que me introdujera a la oficina del doctor, y que pudiésemos hablar un buen rato con él. Gracias a Isela Santos, que también está en la línea. Vamos al resumen de Boazá y luego venimos al análisis de hoy. Funcionarios de México llegaron a la Casa Blanca este miércoles para una reunión de alto nivel con la esperanza de salir con un acuerdo que evite los aranceles sobre los productos mexicanos que el presidente Donald Trump amenazó con imponer. Los gravámenes de 5% sobre las importaciones de México entrarán en vigor el próximo lunes a menos que se llegue a un acuerdo, algo que parece poco probable pese a las continuas negociaciones y a la fuerte oposición y grandes esperanzas de muchos republicanos en el Congreso. Choferes de autos clásicos, propietarios de restaurantes privados, guías, vendedores de artesanías y dueños de habitaciones en renta estarían entre los más afectados por el ajuste a las sanciones estadounidenses impuestas la víspera contra Cuba y que afectarán el turismo. En los negocios hay tiempos buenos y malos, estamos por entrar a una temporada pésima, dijo la agencia AP Enrique Núñez, dueño del restaurante particular o paladar, como se les conoce localmente, La Guardia, uno de los más visitados por viajeros estadounidenses. Mientras tanto, como un exabrupto, catalogan representantes del portal noticioso venezolano LaPatilla.com,
la reciente multa impuesta por el máximo tribunal del país. El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa de Venezuela emitió una sentencia este martes en la que ordenó al portal web La Patilla que pague aproximadamente 5 millones de dólares al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, como indemnización por daños morales. Tras la decisión, en conversación con La Voz de América, el director general de lapatilla.com, David Morán, aseguró que el monto no tiene asidero con la realidad y señaló que, a su juicio, es la sentencia más grande que se ha dictado en tiempos recientes en Venezuela. Según el más reciente informe de Freedom House, 4 países latinoamericanos elevan la preocupación por la amenaza a la libertad de prensa. Según el reporte La Libertad de los Medios de Comunicación 2019, presentado por Freedom House, en Venezuela la represión de los medios ha aumentado desde que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, designó a Juan Guaidó como presidente interino, lo que se suma a otros factores, según señala Sara Repucci, directora de investigación y análisis de la organización. Eso tiene un impacto en los medios de comunicación, tanto en la represión tradicional del régimen de Maduro, como en el impacto de los cortes de electricidad que dificultan gravemente la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo. Al cierre, una exfiscal que fue funcionaria del gobierno boliviano fue detenida y enviada a prisión preventiva, acusada de liderar un clan familiar que traficaba cocaína a Brasil y Paraguay, informaron las autoridades. Bueno, esas son las noticias. Como la popular serenata, entonces Danilo Medina inauguró el hospital Toribio Bencosme. ¿Qué hay ahí, doctor, en el hospital? Sí, dímelo. Parece que por segunda vez, el presidente Danilo Medina llega a Moca y siempre acompañado de Carlos Amarante Baré, del actual gobernador Diloné Ovalle y otro funcionario de segunda y tercera categoría, se presentaron ayer en hora de la tarde a inaugurar la parte, el anexo que se le hizo al hospital Doctor Toribio Bencosme. Una enfermera de manera afrentosa interrumpió el asunto este protocolar y le pidió que, así como ella quería durar 4 años más en su empleo como enfermera de ese hospital, que también él cogiera 4 años más para seguir desarrollando al país y convirtiendo a este país en un país de clase media alta, donde todos vivimos como si fuéramos suizos. Eso causó mucha risa y causó cierto desdén por parte de las autoridades que se dieron cita. Fue algo medio farandulero la actividad que se desarrolló ayer en el Caimito, jurisdicción de Moca, próximo a la zona urbana. Eso es lo que hay con relación a la visita del señor presidente Danilo Medina, que aprovechó la inauguración del anexo del hospital para que sus seguidores promovieran la reelección. Adelante, por favor. Bueno, qué país, mi país. Ay, mi madre, ¿a dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderá? Decía Horacio Guaraní. Presidente Medina dijo en Guatemala que el más del 30% de los dominicanos ya es clase media. 30% de los dominicanos ya es clase media. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente en Guatemala. Coincidimos plenamente en que es necesario y prioritario atender los 4 retos principales, o para hablar en el lenguaje de la CEPAL, las 4 trampas que identifica el informe. La realidad de nuestra situación es que, tras un sostenido incremento de los niveles de ingresos logrado en los últimos años, aún persisten obstáculos que pueden frenar o incluso descarrilar nuestra marcha hacia la igualdad y la reducción de la pobreza. Por tanto, para nosotros
El reto principal y prioritario es atender lo que en el citado informe se ha dado a llamar la trampa de la vulnerabilidad social. Efectivamente, en nuestras naciones hemos luchado durante décadas para lograr la aparición de una nueva clase media sólida que pueda mirar al futuro con optimismo. Este ha sido un eje central de nuestras políticas en la República Dominicana y humildemente nos alegra poder decir que en los últimos 7 años la clase media dominicana ha pasado de representar un 22% de la población a superar el 30%. Sin embargo, si queremos que el futuro próximo cumpla con su promesa de llevar prosperidad y estabilidad a todos y todas, es esencial construir la red de seguridad que impida que las grandes mayorías vuelvan a caer, como en el pasado, víctimas de ciclos económicos adversos. Solamente un mentiroso patológico, como el presidente Medina, puede decir semejante sandez. Y lo grande que en ese discurso, ustedes ven la gente que está detrás de él, comenzando por el ministro de Relaciones Públicas de la presidencia, Marchena, los caraduras detrás del presidente. El presidente dice que el 30% de los dominicanos ha salido de la miseria. En lo que él habla de la miseria y habla de un 30%, escuchen ustedes este reporte referente a la pobreza en la República Dominicana. Escuchemos. Si bien, de acuerdo al Banco Central, la economía dominicana creció en el primer trimestre de este año un 6,1%, de los más de 10 millones de ciudadanos, más de 41% vive en situación de pobreza. Pese a que las reservas internacionales cerraron al 31 de marzo de este año en 5.134,1 millones de dólares, esas riquezas siempre terminan en manos de unos pocos. De acuerdo a Oxfam, el 20% de la población más pobre no recibe ni siquiera el 5% de las riquezas del país, mientras que el 20% de los más ricos se queda con el 50% de las riquezas. Por lo que para este nuevo periodo presidencial, los ciudadanos exigen al gobierno que impulse políticas que contribuyan a redistribuir las riquezas de manera equitativa. Al tema de la igualdad se suman políticas en materia laboral. A pesar de que el gobierno de Danilo Medina se enorgullece de haber creado entre abril de 2015 y abril de 2016 la cantidad de 174.402 nuevos empleos, reduciendo así la tasa de desocupación en un 0,3%, es decir, de 6% a 5,7%, expertos destacan que los nuevos empleos son informales, los de peor remuneración. Por lo que en este punto es importante destacar que el empleo real en este país es alarmante. La desocupación ampliada se ubica en la actualidad en 13,3%. Ante esta realidad, no queda dudas de que bajar el desempleo y erradicar la desigualdad sigue siendo asignaturas pendientes del gobierno. Ya ustedes ven, dicen Guatemala una cosa y las estadísticas demuestran otra. Es verdad. Es verdad, presidente Medina, que hay un 30% que se salió de la pobreza y es clase media. Se lo voy a poner claro. Aparte de 61 millones de pesos que se gastan en 4.000 vagos en la Cancillería, aparte de la cantidad de familiares suyos y de todos sus funcionarios que cobran sin trabajar como botellas, aparte de 100 de a 100 mil, se la puedo poner ahorita la lista entera de los 100 de a 100 mil, esos salieron de la pobreza a la clase media. ¿Cómo salió de la pobreza a la clase media María Bengoa Aranguiz, hija del ex administrador general del Banco de Reservas, que cobra una botella de 4.000 dólares, 200 mil pesos mensuales, como ministra consejera de la embajada en Argentina, pero vive en la República Dominicana? Salió de la miseria a la clase media, presidente Medina, Giovanna Vázquez Podesta, que recibe 1.600 dólares, 80 mil mensual, a costilla del pueblo dominicano, como consejera de la embajada en Argentina,
pero no está acreditada en Argentina. Como recibe Cintia Antigua, que se señala como artista, $5,100, $260,000 mensuales, en su condición de ministra consejera de la embajada en Roma, Italia, pero vive en Dominicana. Salió de la pobreza a la clase media Maylen Susana Minaya, apadrinada por el político César Prieto, que recibe $1,750, $90,000 mensuales, a costilla del pueblo, en el consulado de Barcelona, pero vive en Valencia, a 350 kilómetros de Barcelona, y no está acreditada en España. Salió de la pobreza a la clase media Lucía Toribio Sosa, que recibe una botella de $1,350, $70,000 mensuales, cargo fantasma, como segunda secretaria de la embajada en Holanda, pero vive en Queens, Nueva York, y no está acreditada en Holanda. Clara M. Espinosa Sánchez, señor Medina, también salió de la pobreza a la clase media, con $4,000, $200,000 mensuales, como ministra consejera de la embajada en Suiza, pero vive en San Juan de la Maguana y no está acreditada en Suiza. Salió de la pobreza, presidente Medina, Wellington Deben Cosme Castaño, que recibe $4,000, $200,000 mensuales, con un cargo de ministro consejero de la embajada en Bogotá, Colombia, pero no está acreditado en Colombia. Como salió de la pobreza también Raúl Diolvani Minaya Figueroa, que recibe $8,000, $400,000 mensuales, como ministra consejero de la embajada en Holanda, pero vive en República Dominicana y tampoco está acreditada en Holanda. Salió de la miseria, presidente Medina, la clase media, Juan Cuevas Félix, que recibe $4,000, $200,000, como ministro consejero de la embajada en Berna, Suiza, pero vive en Madrid y no está acreditado en Suiza. Salió de la pobreza a la clase media José Virgilio Peña Suazo, que recibe una botella de $60,000 mensuales, cargo fantasma de viceministro de Cultura, pero nunca ha ejercido esa función. Salió de la miseria Rosanna del Carmen Ricard Jens, es clase media, recibiendo una botella de $4,000, $200,000, como ministra consejera de la embajada dominicana en Colombia, pero vive en la República Dominicana y no está acreditada en Colombia. Salió de la miseria Claudio Eusebio Alburquerque, hijo de Lila Alburquerque, que recibe $1,750, $90,000 mensuales, como vicecónsul en la embajada dominicana en Bogotá, Colombia, pero vive aquí en Nueva York y no está acreditado en Colombia. Salió de la miseria Johnny Ventura, que recibe $50,000 mensuales en un cargo fantasma como embajador adscrito del Mirex, pero no ejerce esa función. Sí recibe el dinero. Dolores Romero Calderón también salió de la miseria. $3,200 y $160,000 mensuales, como consejera de la embajada en Panamá, pero vive en San Juan de la Maguana también. Salió de la miseria a la clase media a Don Frank Bencosme García, que recibe $4,000, $200,000 como ministro consejero de la embajada dominicana en Madrid, España, pero no está acreditado en España. Entonces, ¿de qué 30% usted me habla? Si se le olvida, presidente Medina, que usted está hablando mucha mentira, me permito recordarle que hay 39,000 millones de pesos en botellas, 39,000 millones de pesos en botellas, de acuerdo a un estudio que se realizó. El gobierno gasta unos 39,000 millones en sueldos botellas, según se estima en un estudio de la organización internacional Oxfam. En el estudio denominado Se buscan recursos para garantizar derechos, se calcula que
Para este año, el volumen de recursos malgastados sobrepasa los 90 mil millones, que equivalen al 30% del gasto del gobierno dominicano. Oxfam analizó 5 áreas en las que estima el gobierno malgasta el 2.5% del Producto Interno Bruto PIB, el uso político de la nómina pública o botellas, corrupción, entidades que duplican funciones, consejos y comisiones que no muestran actividad, uso clientelar de instituciones y gastos desmedidos en publicidad y propaganda. Las botellas, presidente Medina, término con el que los dominicanos se refieren al pago de un salario a personas que no ejercen una función, se calcula que son el 53% del monto malgastado. Para determinarlo, se comparó la nómina dominicana con los estándares regionales. Si se examina a nivel de empleo público, tomando como referencia la cantidad de habitantes del país, República Dominicana registra 58.313.5 empleados públicos por cada millón de habitantes durante el año 2015. Súmele los 4 años que han pasado, ocupando el lugar 6 entre 17 países de la región, indica el estudio. El promedio de la región es de 48.351 empleos públicos por cada millón de habitantes, y en los 5 países de América Central y el Caribe es de 45.462, y la República Dominicana tiene 58.313. Rosa Cañete, una de las autoras del estudio, justifica la metodología ante lo difícil de acceder a la nómina pública para auditarla, porque todo lo tienen cerrado, han tumbado todas las páginas de transparencia. El estudio encontró que la corrupción tiene un costo anual estimado en 26 mil millones, igual al 0.7% del Producto Interno Bruto. Este volumen de recursos es 3.5 veces superior al presupuesto dedicado este año a educación inicial. El informe indica indicios de duplicidades de funciones en al menos 77 instituciones públicas, 34 dependencias sectoriales y 43 consejos, comisiones. Oxfam aclara que se trata de un estudio exploratorio que amerita que cada caso sea estudiado a profundidad. El ahorro sería de casi 13 mil millones, equivalente al 0.4% del Producto Interno Bruto. En cuanto a los gastos con alto potencial de ser dispuestos para uso clientelar, como la publicidad, los viáticos o los fondos para uso discrecional del presidente, se proponen medidas que tendrían un ahorro potencial de más de 5 mil millones, o el 0.1% del Producto Interno Bruto. En el informe se indica que de llevarse la relación actual de empleo público por millón de habitantes de RD a la medida latinoamericana en los 17 países levantados, la cantidad de empleados públicos resultantes para República Dominicana ascendería a 491.690 empleados en nómina, unos 100 mil empleados estatales menos que los registrados al cierre del año 2015. De aplicarse esta relación, tomando como base la medida en los 5 casos de América Central y el Caribe, ascendente a 45.462 empleos públicos por cada millón de habitantes, la cantidad de personas empleadas públicas resultante para República Dominicana ascendería a 462.318 empleados estatales. Esta cifra implicaría recortes por casi 131.000 empleados gubernamentales, acercando la relación de estos por cada millón de habitantes a la media regional levantada, se lee en el documento. Entonces, ¿de qué clase media me está hablando, presidente? Si usted todo lo que tiene ahí son botellas, comenzando por sus hijas, siguiendo por su esposa, ampliando con sus cuñados, ampliando con sus yernos, siguiendo con su hermana y sus asesores y su gente más cercana, incluyendo un hijo.
todos los funcionarios, incluyendo el ministro de Prensa y Relaciones Públicas de Palacio, hermana e hija nombrada. Entonces, no, presidente, así no, no siga hablando mentiras. A usted se le olvida que el mundo cambió, que ya todo es a nivel de un clip. Usted dio esas declaraciones ayer y ya nosotros tenemos toda la documentación, porque hay cantidades de instituciones que están trabajando anticorrupción a nivel mundial. Y las relaciones que uno tiene con esa gente, nada más hay que decirle quiero este dato y los datos llegan en 20, 15 o en 5 minutos. Se lo acabo de demostrar. He mencionado una lista de gente que están en consulado, pero usted tiene ahí Johnny Ventura, Milly Quesada, Sergio Vargas, El Pachá, para ponerle artista. Artista solamente. Usted se va donde quiera que usted se vaya, hay cantidad de botella. En sindicatura, en gobernaciones, en el palacio, en la policía, en la Fuerza Armada, en los hospitales, en INESPRE, en el Seguro Social. Porque ustedes depredaron el país, presidente, no siga hablando mentiras. Pero es que usted no tiene moral, usted no tiene principios. Usted nunca se ha sentado, usted dice, déjame coger 2 horas para ver toda la porquería que yo he hablado durante todos estos años. Váyase al internet. Yo lo invito, presidente Danilo Medina, que usted vaya a YouTube y busque todas las bravuras que usted ha hecho en contra de su nación. Todas las mentiras que usted ha hablado. Desde Moca hasta Guatemala, que fue lo último que usted visitó. Comience a hablar mentira en Moca, allá en el club, en el polideportivo de Moca. ¿Se le olvidó lo que usted dijo ahí? Cuando usted atacó a Leonel Fernández en Moca. ¿Se le olvidó lo que usted dijo ahí? ¿Se le olvidó lo que usted dijo en Elías Piña? ¿Se le olvidó lo que dijo en Santiago? Entonces así no se puede caminar. Ninguna nación puede avanzar con un presidente mentiroso que se cree sus propias mentiras. Pregúntele a los dominicanos de Estados Unidos, a los dominicanos de España, a los dominicanos de Alemania, a los dominicanos de Italia, a los de Canadá. Pregúntele cuál es el calvario más grande que nosotros tenemos. Es un síndrome que se llama telefonitis aguda. Ya los dominicanos no quieren llamar por teléfono porque cada vez que llaman hay un jodido problema ya. Debo la luz, debo el gas, debo la renta, debo esto, no tengo para comer, no tengo para esto. Entonces, ¿de qué clase media usted me habla? De ese grupo de bandidos que lo siguen a usted y que usted le ha entregado el país. Usted, Leonel Fernández, Danilo Medina, Kiki Antún, los que se repartieron el pastel a bolitas cada uno. Ese grupo de políticos que depredó la patria. Eso no fue lo que Juan Bosch enseñó. Eso no fue lo que Balaguer enseñó. Eso no fue lo que Peña Gómez enseñó. Eso no fue lo que enseñaron los fundadores del PRD. Los que salieron de Cuba. Eso no fue lo que nos legó Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, que tanto lo aclamamos. Por eso no fue que murió Camaño, por eso no fue que murió Amaury, por eso no fue que murió La Chuta, Cerón Polanco, Perdomo Pérez, Otto Morales, Amin Abel. No fue por eso. No fue por eso que desaparecieron a Henry Segarra y a Guido Gil. O sea, usted es el típico comunista que todo lo niega. Lo que es verdad lo niegan y lo que es mentira lo afirman como positivo. Lo que está pasando en Salcedo, que se creen dueños ese grupo de mojigatos de Salcedo. La Mirabal, si nos vamos a la profundidad, encontramos un paquete de vainas raras ahí. En un país que la historia está totalmente distorsionada, que comenzó a distorsionarse con la aparición de la Virgen de la Mercedes en el Santo Cerro. Distorsionada totalmente. Entonces usted no puede seguir hablando mentiras, presidente, porque nadie se lo cree. Y cada vez que usted habla, mete la pata. Usted lleva una letrina en su lengua, señor. Cambie esa tónica. Noticias. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué puedo yo agregarle, Bolívar? Si tú, todos los datos que has suministrado han sido datos eminentemente demostrado estadísticamente y es de dominio de los organismos internacionales, de los que viven allá en Nueva York, que tienen más oportunidad de ver la situación
que padecen los dominicanos. En el caso nuestro, en el orden particular, yo lo único que podría agregarle a ese interesante comentario basado en estadística que tú haces, es que sería que el presidente a lo mejor quiere referirse al 30% de, no de la población, sino al 30% de la militancia del partido que está en el gobierno, que son los que se han convertido, han pasado de hijo de Machepa, de humilde gente de los barrios, a ocupar una posición ya media en la sociedad política, económica y social. ¿Será eso que se refiere a esa nueva clase media que ha surgido en el país? A ese 30% de la clase media dominicana, sí, del Partido de la Liberación Dominicana. Sería eso, el 30% del partido, que son los beneficiados, que son los privilegiados, que son los que tienen los altos sueldos y los grandes privilegios, vuelvo y reitero. ¿Será eso que se está refiriendo? Porque aquí el 70%, y cuidado sin más, del 70%, el pueblo dominicano, el pueblo simple, el pueblo llano, el pueblo del diario vivir, están pasando muchas dificultades, mucha carencia. Yo que soy un profesional en el área del derecho y de la comunicación también, porque en los últimos años me he dedicado más a la comunicación que al derecho. Yo paso muchas dificultades. Yo paso dificultades. A mí se me escasea inclusive el dinero hasta para pagar los servicios al Estado, como son los impuestos del agua, de la luz, del teléfono, del cable, del internet. Yo tengo dificultades y soy un profesional y no tengo vivienda. Yo tengo dificultades. Yo tuve que salir hasta de un carrito que tenía por las grandes dificultades desde el punto de vista económico y de la escasez. Y eso, que soy un profesional. Entonces, imagínense. Por eso es que usted ve y usted observa que miles y miles de jóvenes profesionales tienen que emigrar. Se van mejor a taisear a los Estados Unidos. O se van a buscársela como puedan a Puerto Rico. Toman hasta una yola y se aventuran en esa mar. Lo único que ha hecho es tragarse mucho dominicano. Entonces, ¿de qué 30% de la población dominicana es clase media? ¿Será el 30% del Partido de la Liberación Dominicana? Porque también en ese partido hay muchos hijos de Machepa que están pasando mucha hambre y mucha miseria, que lo único que esperan es cada mes o cada dos o tres meses, o cuando hay una fecha que hay que celebrar, que le brindan una funda de arroz y qué sé yo, y una lata de habichuela, una cosa de esa, y le dan ese tipo de migaja, o un bono gas, que son uno o dos galoncitos de gas cada 30 días. Pero venga acá, ¿de qué 30% de la población usted me está diciendo que es clase media, cuando la inmensa mayoría del pueblo dominicano muere de hambre, muere de dificultades, vive en un estado agónico? Y lo único que hacen es lo más chichiguao y lo más amemao es esperar que llegue un fin de mes cualquiera para ver si la llamada presidencia de la República, lo que tienen que ver con la acción civil, con la acción de bienestar, le manda una ración de comida para poder comer o poder subsistir. Imagínense. Si esos son los chichihuahuas, lo que ayer teníamos cierto estatus, porque éramos profesionales, porque ejercíamos esto y trabajábamos por allí. Oye, eso también está en un estado agónico y de desesperación. ¿De qué clase media, qué 30% de la población de clase media usted habla, señor presidente?
o señores del Partido de la Liberación Dominicana, será de un 30% que se convirtió de hijo de machepa, de lo que andaban en pasolita y de lo que andaban en, de lo que andaban a pie y de lo que pasaban el hambre y la miseria y las dificultades en los barrios paupérrimos. Esos son los que hoy pueden exhibir las grandes riquezas y pueden exhibirse ya como clase media, porque podría también darle un poquito de temor decir que son de la clase alta, porque para ser de la clase alta tiene que haber un sinnúmero de condiciones desde el punto de vista sociológico. Pero clase media, ¿de qué usted está hablando? Aquí lo que hay, más de un 70% de un pueblo pasando todas las dificultades y un 30% de gente que se han hecho muy rica y muy rica de la noche a la mañana. Y usted sabe a qué yo me refiero cuando me hablo, cuando hablo de la noche a la mañana. El endeudamiento eterno, esos grandes recursos que llegaron del exterior en esa maldita distribución entre grupos de corporaciones y de factores que inciden en la criminalidad y que inciden en la agonía en que se vive en algunas de las regiones completamente apoderadas por sectores extranjeros que lo único que hacen es del negocio sucio utilizar a la República Dominicana como una especie de trampolín. Esa es la realidad. Eso sí viven bien los que están en esos negocios de las costas norte y de la costa este y de la costa sur, en esas grandes corporaciones. Eso que están acabando con nuestras forestas, eso que están acabando con nuestro medio ambiente, eso sí viven bien, arrancándole los árboles, robándose la mina de nuestra población, un grupito, sí, claro, de los privilegiados, ese 30% privilegiado que está en el poder. Esa es la realidad. Un pueblo no se le puede engañar tanto, porque tarde o temprano, desde eso mismo amemao, y todavía los que tenemos un poquito de ánimo, podríamos seguir diciendo y detectando los males que real y efectivamente aquejan a toda una población. Y recuérdense que desde el exterior nos observan y desde el cielo también. Adelante, Bolívar. Bueno, esa es una realidad. Esa es una realidad. Estamos en El Mundo al Instante desde Eco News Agency, Martillo y Clavo, cubriendo palmo a palmo. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yuri Magua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. En CTV, un canal de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE. Seguimos en El Mundo al Instante. Son las 9:45 de la mañana de este viernes. Usted sabe que hoy es viernes, ¿verdad? Y aquí está sumamente caliente. Llama a muchas cosas el viernes. Si es que vamos a ver lo que hacemos. A ver, otros compañeros que ya están en la plataforma. Gisela Sánchez Ovalle, buenos días. Alexandra Giraldo, Benil de Bonilla, Juana Tejada, gracias por estar ahí. Milenita Altagracia Ruiz, y siguen los dominicanos embarrando a nuestra comunidad de New Jersey. Una compatriota es detenida por engañar a ancianos con llamadas falsas y robarles más de $5,000. Y otro en Filadelfia mató a su ex. Saludo y buenos días a Katia Rousseau,
Katia Russo está en Cuba, lo mucho que hay que matarse estudiando y trabajando para ganarse 100,000 pesos. Y estos bandidos acabando con lo nuestro, por eso me tienen reharta. Mayra Rosado, buenos días. Miguel Rodríguez, gracias por estar ahí. Jay Bautista, Yubelkis Castillo, Ángel Grullón, buenos días. Buenos días al Macho Pereira. Miguel Ángel Rodríguez, wow, qué gobierno de 90,000 millones malgastado. Por eso es que el pueblo sigue más para abajo. Eso le da al rico fuerza, viendo al pueblo pisoteado por el gobierno. Esto es una burla, dice Miguel Ángel Rodríguez. Marcelino Cuevas, gracias campeón por estar ahí. Marcelino está en Canadá. Gracias a Belkis Enrique, Jay Bautista. Buenos días, Boli. Ayer vi en el show del mediodía a Gray Menéndez, celebrando porque dice que la embajada americana envió un comunicado desmintiendo a Jaime Bailey. Según la embajada, sí se reunieron, pero no para tratar ese tema. O sea, que eso es un triunfo para Leonel y sus secuaces. Yo dejé de creer en la veracidad del show del mediodía desde que se convirtió en bocina tanto de Danilo como para Leonel, comandado por Gray Méndez, de Leonel y Abigail Soto de Danilo, y los demás también deben cobrar también. Solo eso, un poco en Aridio y Ventura. Bueno, ¿qué te digo, Jay? El show del mediodía tiene, cada partido tiene un porqué. Abigail cobra 70 lágrimas, más toda la publicidad que pueda aparecer del gobierno. Tiene la obligación de defender a Danilo y a Leonel y al PLD. Gray cobra como militar activo, cobra como bocina y es un infiltrado dentro de los medios de comunicación para informarle a los servicios de inteligencia del gobierno dominicano. Entonces, ese es otro payaso más. En el caso de Bailey, la embajada no desmintió. La embajada fue específica. Nosotros no le damos importancia a rumores. Lo que pasa es que han querido desvirtuar el asunto. Anoche volvió Bailey a decir cosas. Pero como el país es un país de babosos y los medios dominicanos con este lío de Bailey y Leonel demostraron lo que eran, atacan a Bailey, pero en el 2012, Hipólito Mejía habla, 2012, de que Leonel Fernández estaba recibiendo dinero de Venezuela. Y menciona en lo que decía que él tenía unos nombres, pero que no lo iba a dar. Se supone que esas son gente del narco. Hipólito Mejía afirma en ese entonces que Chávez y Maduro dieron 1,000 millones de dólares para la campaña del 2012 de Leonel y que Maduro le dio dinero a Danilo. No lo digo yo, lo dijo Hipólito. Escuchemos esto. Hipólito Mejía está en campaña y empezó a revelar informaciones sobre Leonel Fernández que advirtió nadie sabía. Dijo que la campaña presidencial del 2012 estuvo influenciada directamente por Venezuela gracias a las gestiones de Fernández. Dieron en préstamo 1,000 millones de dólares. En los próximos días será ese uno de mis capítulos. Lo que dijo el presidente Fernández en Nueva York es que yo voy a conseguir con mis amigos de Venezuela para bajar el número. Número uno. Número dos, vino también dinero de personas que yo tengo. Me voy a reservar el nombre porque no quiero decir que aportaron de otros países bastante fondo. Cuestionado sobre su cercana relación con el presidente de la República, Danilo Medina, aseguró que no ha tenido ni tiene negocios con el gobierno y que, por tanto, rechazó que eso influya en su posición respecto a la ley de partidos. Hubo un tipo que dijo el día pasado, se equivocó un tipo de PLD. Hipólito está de acuerdo con la ley porque está haciendo negocio con el gobierno. Sí. Yo en mi gobierno y los periodos de Leonel no le vendí un centavo al gobierno. El expresidente de la República dijo estar determinado a ganar la presidencia en el 2020 y descartó que exista la posibilidad de que Medina sea su contrincante. No lo creo. No lo creo. Ni es posible tampoco. Ni lo creo ni es posible. No es posible eso.
Bajo ninguna circunstancia es posible eso. Con relación a su posible fórmula vicepresidencial, Mejía expresó que esa es la realidad. Hipólito habló de 1,000,000,000. Nadie dijo nada en Dominicana. Bailey dice una cosa en Miami y lo quieren explotar los bandidos de la prensa. Bandidos de la prensa, dije. Los buitres de la prensa. La lista están ahí. Los que me han seguido por año han leído las nóminas que yo he presentado de cuánto ganaba Acento, El Nacional, Almomento.net, Al Día, El Listín, El Caribe. Están ahí la lista y eran millones y son millones que se le paga a esos periódicos. Millones que se le paga. Hipólito habla de 1,000,000,000 para Lionel y en su campaña y habla de dinero también para Danilo. Ah, no, pero a Hipólito no lo enfrentan porque Hipólito está dentro del país y puede en cualquier momento saltar la talanquera y ser presidente de la República de nuevo. Entonces ellos no quieren chocar con Hipólito. Pero ninguno de esos periodistas babosos llama en sus medios a que se haga una auditoría seria e independiente a Funglode. Hay un video por ahí de Leonel Fernández donde él habla de la campaña en New York, que fue Félix Jeré quien publicó eso, ustedes lo recordarán, donde él hablaba de que se iban a gastar una millonada de dinero. Una millonada de dinero se iban a gastar en la campaña. Y cuando Félix sacó la información, se armó la del diablo. Eso se olvidó también. Eso se olvidó. Entonces, en un medio, en un país que no hay respeto por nada, que el presidente habla mentira, que los políticos ocultan todo, es como lo que decía el ministro de Turismo ayer, que son casos aislados los de los americanos que murieron en el hotel. Óyeme, el mundo entero está rodando esa noticia. No puede ser un caso aislado cuando todo el mundo está hablando de lo que pasó en Dominicana. No puede estar hablando de eso. Y a ellos se le olvida que el dominicano repudia lo que se está haciendo. Es hablar mentira sobre mentira sobre mentira y negarlo todo. O se le olvida aquel refrán de Nueva York, el repudio aquel. Eso fue aquí en Nueva York. Y se le olvida eso. Lo que pasa es que es un pueblo de amemao, como dice David. No hay salida. La gente no quiere cambiar. La gente quiere que le sigan dando virutas. Porque lo que tienen en el cerebro es alitas de cucaracha con patitas de grillos. Noticias. Adelante, doctor. Bueno, eso mismo es. Ratificamos de que este pueblo tiene que empoderarse o seguir esclavizado por parte de la corrupción y que Dios reparta suerte en su momento oportuno. Esa es la realidad. Adelante, Bolívar. Bueno, faltan 5 para las 10. Vamos al drama venezolano. Es otro lío que sigue en pie. Naciones Unidas alertó que unos 20,000 niños venezolanos nacidos en Colombia arriesgan a quedarse sin nacionalidad, lo que les impide acceder a derechos tan básicos como la salud y la educación. Esa es solo una de las graves consecuencias de la crisis humanitaria que afecta a los inmigrantes de este país. El informe es de Claudia Reich. Un éxodo que no se detiene. Según Naciones Unidas, 3,700,000 venezolanos han salido del país desde 2015 a razón de entre 3,000 y 5,000 al día, siendo Colombia su principal destino. Hoy son 1,296,552. Se trata de la segunda migración más grande del mundo, después de los sirios en Turquía,
María Moreno y sus 6 hijos de entre 7 meses y 10 años son parte de esa abrumadora cifra. Hace un mes dejaron Venezuela, pero no porque quisieran. Este, hubo 3 días que mis hijos se acostaron sin mi nada. ¿Sabes qué es duro? Porque uno puede aguantar, pero ¿sabes qué es duro? Que tu hijo te diga, mami, no, tengo hambre. No tenía ni siquiera un agua con sal para dar. Pero al llegar al municipio indígena de Maicao, en Colombia, cuya población ha crecido un 70% en 2 años por la migración, la situación de María no fue mucho mejor que en Venezuela. Ella y sus hijos pasaron muchas noches de insomnio a la intemperie. Por las noches, en las calles, no dormía. La niña están durmiendo aquí, los niños aquí, tú sentada mirando. Dice, aún no era peor que un vigilante, porque por un vigilante duerme un ratito. Nosotros no. El centro de asistencia nació debido a una situación muy crítica en Maicao, donde docenas de personas vivían en las calles en condiciones muy vulnerables, como mujeres y niñas solas, niños pequeños, ancianos, discapacitados. Debido a esta emergencia, la Agencia de Refugiados de la ONU instaló este campamento temporal con capacidad para 350 personas que pueden permanecer allí 1 mes y medio mientras consiguen empleo o siguen su viaje en busca de una vida mejor. La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas considera ahora que la mayoría de las personas que huyen del país necesitan protección internacional como refugiados. El organismo además alerta que unos 20.000 niños venezolanos nacidos en Colombia podrían convertirse en apátridas porque la legislación colombiana no otorga la nacionalidad por nacimiento. Tampoco se pueden inscribir en los consulados de Venezuela en Colombia, cerrados por la ruptura de relaciones entre ambos países. Pese a todas estas adversidades, los venezolanos siguen escapando de la crisis. Y a veces la niña le digo, vete temprano para que puedas almorzar en la escuela. Porque no tengo a ese que darle el almuerzo, entonces le digo, trata de irte temprano. Una familia de 5 miembros necesitaría decenas de veces el sueldo mínimo solo para cubrir su alimentación en Venezuela. Por eso Yugeidi hace que sus hijos vean televisión para distraerlos del hambre. La crisis no solo afecta a los sectores más vulnerables de Venezuela, la escasez también angustia a familias de clase media, como la de Isabel. Mi mayor temor como madre, no, bueno, que se me enferme. Imagínate, que se muera por falta de medicamento. ¡Mierda, marico! Mi presidente legítimo ahora, venga, adelante. Pase lo que pase, lo voy a acompañar hasta la muerte. Como este soldado, fueron muchos los que el pasado 30 de abril desertaron del ejército venezolano para unirse a la llamada Operación Libertad, que fallidamente intentó derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Ellos y otros que desertaron antes viven en total incertidumbre en Colombia. El señor embajador dijo que él no nos trajo para acá, que fuéramos a Venezuela y esperamos el llamado allá en Venezuela. ¿Usted cree que nosotros vamos a Venezuela, vamos a ser encarcelados? Un drama que afecta a los venezolanos en varios países de la región y cuya solución aún parece muy lejos de vislumbrarse. Noticias. Bueno, ya ustedes ven cómo anda el mundo. Son las 10 de la mañana. Me voy a despedir de todos ustedes, pero después que el doctor se retire, voy a compartir con ustedes un trabajo de J.C. Malone, el periodista, que habla Leonel, el león asustado. Pero eso lo vamos a escuchar después que nos despidamos. Buenos días, doctor. Sí, buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Y buenos días, el Caribe. Hoy es fin de semana, viernes. Bueno, se fue esta semana. Vamos a prepararnos entonces porque a partir del lunes seguiremos suministrando datos específico en base a la estadística de lo que acontece en la República Dominicana en el orden de la corrupción, de la corruptela y de la simulación. A partir del lunes volveremos en Noticias al Instante. Bien, muchas gracias, doctor, por la semana laboral que cerramos hoy. Gracias también a los compañeros que se han sumado a última hora a la plataforma: Araceli María Pimentel, Charol Olmos, Ingrid de la Cruz, Paula Delgado Martínez, Marcelino Cuevas, Magdalena Esteves,
buenos días, César Núñez, Jacqueline de Luna, el Macho Pereira, tantos amigos nuestros, serios y con dignidad, y dándole apoyo a ese grupo de gavilleros solo por un chequecito. Eso es así. Bien, como lo prometido es deuda, quiero compartir antes de despedirme con ustedes un trabajo fabuloso que sobre Leonel Fernández, al que llama Leonel el León Asustado, ha emitido en las redes sociales el connotado escritor y periodista petromacorizano radicado en Nueva York, J.C. Malone. Escuchemos lo que al respecto dice Malone. Buenos días, feliz fin de semana. El expresidente Leonel Fernández tiene un problema bastante serio. Pretende retornar al poder, pero no puede caminar por las calles de Nueva York, la segunda ciudad importante de la República Dominicana y la primera en producción, sencillamente porque la gente le grita ladrón. Entonces, el león, cuando llega a Nueva York, se mete el rabo entre las patas y anda asustado y escurridizo. ¿Llegará así de nuevo a la presidencia de la República? Hola, en Nueva York, yo soy J.C. Malone. Y me llama la atención que el otoño pasado, el expresidente Leonel Fernández quiso hacer una reunión de sus dirigentes y seguidores políticos aquí en Nueva York, pero no la hizo en Nueva York, la hizo en una escuela de Union City, y todo el mundo tuvo que salir de Nueva York, pagar el peaje del puente, George Washington Bridge, o de los túneles, e irse a Union City para ver a Leonel, porque él no puede caminar por las calles de Nueva York. En Santo Domingo, la última vez que le vocearon ladrón, Leonel se armó de un grupo de paleros que le cayó a palo a la gente. Pero en Nueva York no puede hacer eso. Tampoco puede impedir que la gente le grite ladrón. Entonces, ¿cómo llegará a la presidencia de la República un hombre que no puede caminar por las calles de Broadway? La situación es muy risible, además. Un león asustado, un león en pánico. Cuando llega a Nueva York, por más león que sea, se mete el rabo entre las patas y camina escurridizo. Parece un perrito asustado. Leonel quiere retornar, se opone a la posible reelección del presidente Danilo Medina, que es oponerse a la reelección de su esposa Margarita, la vicepresidenta. So, aquí hay un lío en el que Leonel no sabe cómo lo va a resolver o qué tiempo le va a tomar poder caminar por las calles de Nueva York sin que le griten obscenidades. Ya estuvo aquí, ya está aquí en una actividad y ya volvieron a gritar el ladrón la gente. ¿Qué hará Leonel Fernández para cambiar esta percepción que tiene una gran parte del electorado, que él entiende que él se apoderó de dinero que no le correspondía? De hecho, Leonel no ha podido explicarle a nadie de dónde saca el dinero para manejar Funglode, ese monstruo que tiene rentado el mismo piso que tenía el Senado de los Estados Unidos rentado para la senadora Hillary Clinton. Funglode y el Senado de los Estados Unidos tienen el mismo presupuesto. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo puede Leonel explicar estas cosas? Esas son de las cosas que él va a tener que resolver si de verdad quiere retornar a la presidencia de la República, o tendrá que conformarse con que ya ha sido presidente 3 veces y es tiempo de que pase una nueva generación. Porque la experiencia que ellos tienen, la experiencia que acumuló Leonel y la experiencia que tiene el país con su mandato, como que no le favorece mucho. En 8 años no ha podido recuperarse. Balaguer en 8 años se recuperó. Ciertamente, si Leonel va a la convención, no hay dudas de que él ganará la convención dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, fuera, la historia es diferente. Yo me imagino que Bacho y su partido le pueden ganar fácilmente las elecciones a Leonel, porque todavía él no ha logrado rehabilitar su imagen. Ese es el principal desafío que tiene un presidente que se hace llamar el león por sus seguidores, pero en Nueva York el león se mete el rabo entre las patas y camina como un perrito asustado y escurridizo. Por favor, comparte este comentario. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. En CTV, un canal de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE.